No, a ver, no, no, son ranas. Se opacó. Oh, opa, 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 opa. No, opacó. Mira la calle. A ver si cambiamos o no cambiamos de modelo, de especie. A ver. Se empacó. A dos. No, fuerza a dos brazos. Es una raya grande. Es una raya que me está haciendo mucha fuerza, no una raya grande. Una raya que se puso en una posición que está haciendo más fuerza. Es la raya opositora. Ahí viene, la saqué para arriba y ya está. No, la raya. No, era chiquita. Te dije que no hacía fuerza, ¿no? Y que son grandes. Mira la chiquitina. Mira lo que. Estas, las pico de pato, son las que más ventosas se hacen. Se abren así de alas las pico de pato. Estas son las más complicadas, las más malas. Bueno, vamos a devolver. ¡Qué cantidad! No hay calidad, hay cantidad. Anzuelo o no clava nunca, o cuando se clava, sabe cómo se clava. Bueno, vamos a la agua. Vamos al agua. Ahí la vemos cómo se va. Ahí se asentó un poquito y ahí se fue nomás. Allá se va. Ahí nomás. Ya tengo 37% de batería de la cantidad de rayas que vengo filmando. Ahí ya tuve pique recién en esa. Creo que se clavó una rayita. A ver si lo ven. No volvió a picar. Capaz que ya se clavó y se quedó quietita. O me comió. A ver. Bueno, pareciera como que me comió. Ahí está. A ver, no sé si lo ven. Es un mínimo movimiento, pero ya está clavada para mí. Ahora lo voy a sacar. Vamos a sacar los dos a la vez. A ver, ahí Maru viene con una y yo vengo con una. A ver, de a dos rayas. Vamos. ¡Apa! Puede ser que no sea una raya. Ah, no, ya la levantó. Mirá. Ah, es una rayita, la de Val. La trae haciendo sopapita contra el agua. Ahí vamos, los dos. La agarró justito en primera plana. Se mojó un poquito. La cantidad de rayas que hay es impresionante. Bueno, ahí viene Maru con otra más. Bien, Maru. Con agua incluida. Mojada y todo. Decí que hace mucho calor, así que bueno. Ahí vengo yo. Y ahí la vamos a devolver las dos. Se me opacó esta, se me opacó ahí justo antes de levantarla. Oh. ¡Doble raya! ¡Doblete de raya! Esta ya está afuera. ¡Doblete de raya! ¡Triplete! ¡Triplete de raya, gente! Que me van a contar a mí si no está rayado hoy. ¡Triplete de raya! ¡Vamos! Vamos a devolverla. Las tres rayitas acá están. Bueno, vamos a llevarla. Esta tiene un poquito de sangre, pero no es del estómago ni de nada. De donde se había clavado. Ahí se va la primera. Tráeme una. Ahí se va la otra. Vamos a alargarla las tres a la vez. Guarda, Maru, guarda.
Ahí nomás, déjala. Ahí. Y ahí se van. Ahí se van las tres. Vamos, 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 vamos. Encare, encare, encare. Esa, la quedó rezagada esa. Pero bueno. Raya más, no la filmé para economizar batería porque ya me queda muy poquita. Esta está mala. Ojo con la cola, no le toquen la cola a las rayas, ni las agarren de la cola, ni se pinchen con eso que tiene ahí porque son venenosas. Así que tengan mucho cuidado con la cola. Ahí se fue. Era mala esa. Dale, chao. Se me clavó ahí. Otra raya. Se puso mala ahí cerquita. Ahí está. Se empacó ahí cerca. Vamos a sacarla. Lleno de rayas, gente. No sé cuántas voy, pero no sé. Ya pasé las 10 hace rato, me parece. ¡Uy! Aquí esta pesa. Esta está pesadita. Esta ya pesa más, ¿eh? Epa, epa. Esta, esta ya pesa más. Esa, esta está más grande. Esta ya no es de la bebé. Otra grandecita. ¡Upa! Esta es linda torta, ¿eh? Miren la tortona. Miren, esta es grandecita, ¿eh? Bueno, vamos a devolverla. Bueno, vamos a devolverla. Y vamos a seguir pescando. Esta tortita es un poquito más grande. Ay, se metió rápido para abajo. Y después de tanta raya, a ver qué viene. Después de tanta raya, apareció una corvina. Después de tanta raya, una de las medianas. Raya, 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 raya. Y una corvinita. Uy, se lo tragó. La iba a devolver. Parece que ya va a tener que ser la comida de alguno. Ahí está, apareció corvina. Apareció una corvinita, se lo tragó. Así que no va a zafar esta. A ver. Tiene mucha fuerza. A ver si se lo tragó mucho. Se murió. Se murió. Miren la rayita que acabo de sacar. La de llavero es. Miren, del tamaño de mi mano. Miren. El anzuelo creo que es más grande que la rayita esta. La rayita bebé. Bueno, vamos a devolverla.
y la fuerza que me hacían. Tengo pique en la verde, ahí tiene pique, miren, 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 miren. Me acabo de dar vuelta justo y está picando. Bueno, voy a devolver rápido esta y vamos a sacar la verde. A ver, a ver, a ver, a ver, parece algo lindo. Picó, hermoso como picó. Está filmando mal, Martín. No para arriba, ya no para arriba. Ya veo que es una rayita. ¿Qué tal, Wendy? El pique fue muy bueno. Pero bueno, vamos a ver. No cabecea. Y eso me pone extraño que no cabecee. ¡No! ¿Puede ser que venga la enésima 850.000 raya? Esperemos que no. Ya me está haciendo... Bueno, se está viniendo para acá, ojo. Se está... Mirá, mirá, mirá. Se está yendo de costado. Se me está yendo de costado. Ahí está peleando, ahí está peleando. Esto es algo grande, ¿eh? Algo lindo, grande. El pique formoso. Una corvina gigante. A ver. Mira. No, es un chucho. Es un chucho. Y no es muy grande, pero hace mucha fuerza. Hijo de mí, se me quedó ahí. El pique que tuvo, ¿no? Ay, venís con una tanza además. Creo que es la línea del lugar. Estoy por arriba de la tanza del chico de allá. Sí. La fuerza que me hacía el chuchito este, impresionante. Como siempre les digo, tengan mucho cuidado con esta chuza que tiene ahí. Nunca jamás le dejen la cola libre para que no puedan moverla y tengan, corran peligro de que le clave esta chuza. Vamos a devolverla. Voy para adentro del agua. Dale. Con la devolución. Vamos. Hermosa pelea, hermosa fuerza. La verdad, hermosa. Ay, salió nomás. Está medio perdido. Lo vamos a orientar un poco. Ahí está. Ahí está. Ahí se fue. ¡Chau! A ver, Maru, a ver qué trae. Rayita, Maru. Ahí le vi unas. Apa, 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 apa. Ahí viene, 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 corvinita. Bueno, desaparecieron un poco las rayas y aparecieron las corvinas. ¿La va a devolver, sí? Sí. Bueno, vamos a proceder con la devolución. Ahí se va, a la agüita. Hay un caro para el otro lado. Vamos, para el otro lado, para el otro lado. Ahí se fue nomás. Bueno, este es una rayita macho. No sé si le ven ahí la parte de atrás. Esto lo diferencia que es macho. Ahí estamos, vamos a devolverla. Ahí estamos. Ahí se va el machito.
raya 850.823. Vamos a devolverla. Chiquitita. Vamos a llevarla para allá. Bueno, ya nos estamos pronto a ir. Ya gastamos toda la carnada. La cantidad que sacamos fue impresionante. Ahí se va nomás. No lo iba a filmar porque pensé que era una raya, pero vamos a filmarlo. Ahí voy. Gatusito. Macho. Gatuso macho, miren. A ver si se deja ver ahí abajo, ahí, eso significa que es macho. Un gatuso, lindo tamaño, bastante lindo tamaño. Miren, lindo tamaño. Bastante lindo tamaño, ¿eh? Está medio la sombra. Y vengo a este lado así. Uy. Bueno. Así se ve mejor. Estaba con el sol. Estabas con el sol de frente. Uh-huh. Bueno, bastante lindo, ¿eh? Vamos. Macho. ¿Estás firmando? Sí. Ryan, 1.850.000. ¡Acción! ¡Una raya! ¡Oh, wow! La primera del día. La primera raya es de eso, la mañana. ¿Qué es eso, Diego? No, no sé. Un pecadito. Bueno. Vamos a devolver, ya como vieron la cantidad impresionante. Ahora sí, creo que voy a hacer el último tiro. Temprano, ¿eh? Igual, es muy temprano en la mañana, pero bueno, ya estamos. Ya estamos sin carnada. Mucho pique. A full. Bueno, con esta me despido. Está ahí enganchadísima, está mucha sopapita hecha sopapa. Me voy a despedir con este, ya nos vamos. Nos quedamos sin carnada. De tanto pescar, nos quedamos sin carnada. Como vieron, fue un tremendo pescón. Hoy está difícil para traerla. Está haciendo mucha ventosa. Me está costando. La voy a traer despacito. Bueno, le voy a pasar la cámara a Maru porque no puedo con una sola mano. No puedo con una mano. Ya me está cansando. Ahí la sacaste. Y son chiquititas, pero... Sí, está moviéndole. Otra rayita de este lado. Bueno, con esta ya está, ya me despido, no voy a tirar más. Voy a desarmar y nos vamos a ir. Tremenda cantidad. Ya perdí la cuenta. Quedaste agitado. Me mató, está todo sucio, lento. Uy. No, sigue estando sucio. Bueno. Está todo sucio. Le digo a Manu, está todo sucio. Bueno, miren, le falta un pedazo de cola. No sé si ven. Tiene la colita cortada, chiquitita. Le falta ahí el pedazo
del final de la cola. Bueno, lo vamos a devolver y ya nos vamos a ir, Maru. Rayadísimo. Rayadísimo día de pesca. Bueno, nos rayamos en la escollera. Va la última devolución. Ya desarmo y me voy. Se lo vamos a tirar al lado de la señora. Miren la bajante que hay, impresionante bajante. Yo no, la raya se puede ir. Ahí está en su pie, señora. No, no, mentira, se fue para allá. Acá está, acá está, acá está. Muchas, hoy muchas. Está rayado el día. Está un poco rayado. Ahí se va. Miren, miren el cangrejo. Quiere pi... Uy, se le fue a la señora, en serio, le raya. Acá está. No, 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 se tiene que ir sola. Ahora se va para allá. Lo que pasa es que la sacó corriendo un cangrejo y se asustó. Ahí está. No sé, la quería, la corrió. Ahora sí, ahí está. Ahí se va con la señora otra vez. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Nada, mentira, señora. Bueno, ahí se quedó. Nos vemos en un siguiente video. Anto, Anto, la gente se tiene que suscribir al canal. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo? Suscribirte al canal. Muy bien. Las sombras en la mar.